Opel podría cerrar dos factorías en Europa por decisión de su casa madre General Motors. El Consejo de Vigilancia de Opel debe reunirse la semana que viene para tratar de esta posibilidad. Las fábricas de Bochum en Alemania y Elmersport en el Reino Unido son las más amenazadas, aunque en la de Figueruelas, en Zaragoza, también se acaba de presentar un ERE temporal. Por su parte, Peugeot Citroën ha anunciado que aplaza la concesión de un nuevo modelo en su fábrica de Madrid.